Oye, cabros, hay lugares emblemáticos para el amor en todo Chile. Y en Concepción también los hay, también los hay, también los hay. Moteles clásicos. Porque claro, hay algunos que quieren ahorrar y se van a uno... ¿Cómo decirlo para que no suene feo, DJ Bolsita? A unos volteaderos. Que es donde no quieren ir a pagar. Caleta Lenga, por ejemplo. Mucha gente que va, que lleva el autito ahí, pa, listo, pa, ahí mismo, pa, qué guapa, pa. Pero en la octava región, un lugar emblemático es el Motel El Parque. Motel El Parque. Dice esta historia de sabes.cl que el Motel El Parque es muy conocido. El epicentro del amor y los affairs entre penquistas. Es una institución ya mucho tiempo, muchos años. El parque, así se llama. Bueno, los penquistas, que también fueron sindicados como los más infieles, según un estudio que se hizo, saben bien dónde acudir cuando buscan un refugio para aliviar el fuego del romance, la pasión en la intimidad. Alejados del bullicio urbano de Concepción, el motel, el parque, un paraíso de cariño situado en el camino a Penco. A lo largo de 4 décadas, ha sido testigo de incontables encuentros y a pesar del paso del tiempo, sigue creciendo. O sea, hay cachado que la mayoría de los moteles ya... Se pierden, se van perdiendo. Por ejemplo, aquí el Bolsita me estaba hablando de Camino Internacional. International Way. Ahí por Camino Concón. Han desaparecido muchos. Solo quedan algunos. Y este es reconocido, hermano. Es reconocido. Bueno, ¿por qué es tan conocido? Porque son como cabañas, hermano. Es como un complejo turístico. Y las cabañas están... Con temas, por ejemplo, está la habitación de los 80s. La habitación roja, la Red Room. Está, bueno, tienen estos muebles para que uno quede ahí chanteta y pa, listo. Y todo lo que es el sistema, digamos, el paté. Entonces, ¿a qué voy con esto? Se llama el motel El Parque. El motel El Parque de Concepción. Dicen que es el más conocido, más de 4 décadas en Concepción. Saludos para los infieles de Concepción que están escuchando. Infieles. El Tito aquí nos pasó el dato. Así se llama, ¿eh? Así se llama el motel. Motel El Parque. Motel El Parque. 4 décadas. 4 décadas. Puede que sea el motel más viejo de Chile. Puede que sea el más viejo de Chile, ¿o no? Impresionante. Llegan así. Señor, va a querernos un momento. Va a querernos un momento. Serían 20.000 pesos contra la guarnición. Lo que puede incluir una vaina. Una primavera con licor, sin licor, un copilado, chero, porque me recuerdo que chero. Oh, impresionante, hermano. Dicen que es uno de los moteles más viejos de Chile. ¿Será así? Floor Fly. El otro es el Fitch. Baratito, me dicen. Oh. Compita, me dicen acá. Cacha, 4 décadas. Imaginen las sábanas peladitas de ese. Es que yo creo que la han cambiado. Sí, también están los ensueños, los de Javier Margas. Sí, Motel Parque del Recuerdo. Cuando no hay platita donde remojarlo, dicen acá. Aquí estamos con cosas. 4 décadas ese motel, imagínate las almohadas más duras que juguete perro. Motel Cuatro Palos, donde vive la sensualidad. Motel Las Vegas.
que está enfrente del parque, igual es antiguo, dicen acá. Camino Internacional está el Adeux. Adeux. Sí, lo he visto. ¿Qué más? Oh, mira, aquí mucha gente hablando. Sí. Pelado, pregúntale a Lika por el peatonal Rancagua. A 3 lucas la hora. Insalubre, mira, el peatonal de Rancagua. 3 lucas la hora. Esa. Motel No Sé en Coquimbo. Lo conozco. Muy bueno. Muy buenas camas. Muy blanditas. Muy buenos tragos. El más viejo de Chile es el Benavente. Pero estamos hablando de moteles, amigos. Moteles. Para ir a tirar sin dinero, allá en la octava región, Motel Los Pastos, de la U de Conce. Oh, mira la gente, ¿eh? Motel Cancha 6 del Estadio Nacional, Baratelis. Cuatro décadas, ese motel ya parece pescadería. Recomiendo el Aguas Verdes en Los Vilos. Motel El Tripa Seca en Talca. En Temuco, todos conocen el San Valentín. Motel San Valentín. A todo cachete. Motel Camino en Villa Alemana. Solo la propina. Pelabro, moteles Playa de Lenga. Llegáis con tu auto nomás. Sí, así me han contado un amigo, el Rodrigo. Rodrigo Peña. La Pirámide. A la entrada de San Beca, por la 5 Sur. Los Troncos. Motel Cami de Temuco. Motel El Mirador de la Cruz del Cerro de Renca. Renca la yea. Ahí de agua del Renca la yea. Pa, pa. Aló. Buenos días. Hola, peladito, ¿cómo estáis? Muy bien, amiga, ¿tu nombre? Paola de la Serena. Paola de la Serena, ¿cómo estás, linda? Bien, súper bien, feliz de estar hablando contigo. Bacán. Estábamos hablando de los moteles, amiga. Por allá por la calle Rengifo. Hay unos muy ordinarios. ¿En Rengifo? Sí, Rengifo 135, esa era mi casa. Uy, al lado del motel ese. El Cawin. Oiga, un motel ordinarísimo, sí. Hay que decirlo con todas sus letras. Ordinarísimo. Muy paupérrimo. Muy paupérrimo. Ahí sábana bien cicatrizadas. Ahí no. Realmente no era muy bueno. Cuéntame, ¿para qué estás llamando, linda? Para saludarte, para saludar a mi hermana que es fanática tuya, Tatiana. ¿Ya? Y para contarte que tenemos amigos en común acá en La Serena. No te creo. ¿Qué amigo tenemos? ¿Qué amigo tenemos en común? A ver, ¿qué amigo? A ver. Carlitos. Rojas. Carlitos Rojas, el chico Carlos. Chico Carlos, gran amigo, sí, ingeniero. Sí, lo sé, te quiere sí, mucho. Sí, yo también lo quiero mucho. Fanático de los moteles por acá. Sí, ese es el de Rengifo, que era muy ordinario, ¿no? Muy ordinario. Un verdadero acuario de almejas. El motel ordinario. No, y los colores, un color así como lila. Terrible. Te contaron. Y con estas cortinas plásticas de. Así llenas de hongo. Horrible. Ay, peladito, te los conocí y todos parece. No, y con toalla, ¿no? Para limpiarse, ¿eh? En todo caso es mejor, porque el papel higiénico se pega cuéntame, preciosa, ¿quieres mandar algún saludo? Sí, harto saludo a mi familia, a mis colegas. Hoy también hemos estado en contacto, acuérdate, de unos domos en el Valle del Quí. Espectacular, qué maravilla. Sí, pues. Sí. Y lo otro también es para saludar a todos los emprendedores que van a participar este fin de semana en la parcela 36 de Alfalfal. Perfecto. Que le vaya muy bien. Oye, un beso, un abrazo para todos. La vida es hoy y hoy es viernes. Hoy es viernes. Buena. Besitos, un abrazo, toda la buena vibra, toda la buena onda. Que te vaya bacán.